Sí, de acuerdo al cumplimiento del decreto ejecutivo 824, que se acaba de firmar el día de ayer por parte de nuestro presidente constitucional de la República, se coordinarán acciones con la policía para, en el ámbito de nuestras competencias, realizar el control en la provincia. Sí, así es. Como ustedes tienen conocimiento, por ejemplo, el toque de queda y la restricción a las diferentes libertades que emite el decreto ejecutivo. En el ámbito de nuestras competencias, nosotros lo apoyaremos complementariamente a la Policía Nacional. Es decir, en donde esté operando la policía, nosotros también realizamos nuestras operaciones. En lo que se refiere al control del toque de queda, también pues estaremos apoyando a la Policía Nacional. De acuerdo a nuestro efectivo, tendremos la distribución, de acuerdo a la planificación que se haga en conjunto con la policía, que al momento, el día de entre hoy y mañana, se irán abarcando a todos los cantones que haya la capacidad. Se tratará de abarcar a todos los cantones de acuerdo a las capacidades de nuestra distribución territorial. El día de hoy comenzaremos a operar conjuntamente con la policía. Sí, Tienen buena justamente capacidad. les invitaremos a su debido tiempo para que puedan observar cómo se van realizando las operaciones en cuanto al cumplimiento de este decreto ejecutivo. Sí, por supuesto, para que tengan la seguridad de que las instituciones del Estado estamos cumpliendo con este deber.